y ellos son autores de algunas de las fotografías que captaron justamente estas imágenes en estos espacios y tiempos de la escuela en la pandemia. Y bueno, pues hoy nos van a platicar sobre la experiencia y sobre la percepción que ellos tuvieron de estas imágenes. Y bueno, aquí los tenemos con nosotros, les agradecemos mucho. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues para mí el hecho de participar en una experiencia tan diferente, ¿no? Después de haber vivido la pandemia, ¿no? Así como nos platicó la doctora Figueroa, todas estas emociones, situaciones que vivimos, la verdad fue raro, ¿no? Porque al principio estábamos en la escuela, en la casa, en un espacio seguro, ¿no? Entonces, al regresar a la escuela, simplemente nosotros como adultos, ¿no? Como docentes, teníamos miedo de cómo nos saludamos. No recuerdo ese primer día que llegamos y todos nos volteamos a ver, ¿no? O sea, todos con la careta, con el cubrebocas, y decíamos, te saludo, o sea, te toco, ¿no? Y todos así de, ¿no? Y decíamos, ¿no? Pensábamos, bueno, ¿qué va a pasar con los niños, ¿no? Si nosotros tenemos esta sensación de miedo, de temor, ¿no? Porque una actividad que hicimos anteriormente acerca de las emociones que teníamos en ese momento, y la mayoría tenía temor, ¿no? Otros esperanza también, ¿no? Emociones que se vieron reflejadas en la exposición de la doctora, ¿no? Y cuando el doctor Luis nos hace la invitación a participar, a tomar estas imágenes en la posconfinamiento, ¿no? Yo pasaba por, bueno, estaba haciendo mi trabajo y fui a pedir la estadística de ese día, y en la primera fotografía estaba la maestra de sexto grado en las canchas de fútbol y de básquetbol, y su grupo estaba tomando clase de vida saludable con el maestro de educación física. Era un grupo de 30 alumnos en donde solamente había 8, ¿no? Y estaban tomando el patio en la clase en el patio. Pero la maestra estaba sentada en la banca observándolos. Entonces yo vi la escena y me causó tanta tristeza el observarla, porque se juntó, ¿no?, con el descuido del patio, de la limpieza del patio, y la postura de la maestra observando a su grupo, ¿no? Entonces, o sea, lo vi tan nostálgico, o sea, me dio mucha tristeza, y le dije, ¿te puedo tomar una foto? Y me dijo que sí, ¿no? Entonces, fue cuando capté esa imagen, y la verdad que yo sigo viendo la fotografía, y me trae esos recuerdos, ¿no?, de pérdida, de nostalgia. Los niños sentaditos, cada quien en su tapete para no tocar el piso, ¿no? Y dije, ese es un grupo, esos no son los niños normales. Y después de la pandemia, bueno, después del confinamiento, pues todos aislados, ¿no? Cada quien cuidando que no se me acerque el otro, ¿no? Los niños también con sus caretas, y fue también, eso me sorprendió, ¿no? Que nosotros teníamos el temor de que si los niños iban a aguantar todo el tiempo con la careta, con el cubrebocas, y fue sorprendente, ¿no?, que ellos se adaptaron fácilmente, estaban tranquilos, ¿no? O sea, ellos sí, y cumplían las indicaciones al pie de la letra. Y vimos también que nos costó más trabajo a adaptarnos a nosotros como docentes, pero en esa imagen también, ¿no?, coincidió que estaban la maestra, y eran 5 niños, también su grupo conformado de 30, y estaban en el patio y separados, ¿no?, como de metro y medio, ¿no?, lo que decían las reglas, y sentaditos, ¿no? Entonces también dije, o sea, este no es el recreo normal, y quise captar esa imagen también para tenerla, ¿no?, en la memoria. Y pues eso, ¿no?, es lo que me provocó esas imágenes al regresar a la escuela después de la pandemia y después de tantas situaciones vividas, ¿no?, que,
como bien lo mencionó la doctora, pues unos lo vivieron de una manera, todos estábamos en el mismo barco, pero todos lo vivimos de manera diferente, ¿no? Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Despiertos? No, ya casi dormidos. Bien, pues yo soy Gustavo Luna López, soy director del Centro Escolar Benito Juárez, aquí en la Colonia Roma. Cuando me invita el maestro, el doctor Luis Manuel, a trabajar en la exposición, pues a mí me emocionó mucho porque acababa de trabajar con un proyecto, bueno, participando en un proyecto con Santiago Arau, un fotógrafo también que hizo una exposición en el MIDE que se llamó Crónica de una Pandemia, y que fue una exposición que duró un año, la acaban de quitar, espero hayan tenido la oportunidad de verla, y era cómo se pasmó todo durante la pandemia, cómo empezó, cómo fue transitando, y lo último, ¿no? Como el inicio de la pospandemia. Y como decía el maestro, el compañero hace un momento, no nada más fue en la parte, pues en un área específica, ¿no? En esta parte de la escuela, cómo quedó pasmado el tiempo, cómo quedó pausado, cómo cuando va el fotógrafo a la escuela porque me pide autorización para tomar una fotografía y hacemos el recorrido en el plantel, fue en marzo de 2021, marzo-abril del 2021, y entrar a los salones con la fecha de marzo de 2020, donde pareciera que no sucedió nada, donde pareciera que todo quedó abandonado, pues fue algo muy fuerte. Fue algo muy fuerte porque ese tiempo, esas lagunas, esa incertidumbre, cada una y cada uno lo vivió de manera diferente. Entonces, en esta participación fotográfica, yo colaboro con tres fotografías. La primera es un evento que tuvimos en diciembre en la escuela, en 2019, en Navidad. Nadie esperaba, o sea, si en ese momento alguien hubiera dicho que en unos meses todos íbamos a estar encerrados en casa, que en unos meses ya no nos podíamos abrazar, que en unos meses ya no íbamos a poder salir, creo que nadie lo hubiera creído. Entonces la primera fotografía plasma como esa convivencia, esa interacción, esa fiesta que la olvidamos durante mucho tiempo. La segunda fotografía es como el durante. Aprendimos nuevas formas de dar clase. Yo me acuerdo que cuando nos dicen en marzo, ¿saben qué? Nos vamos a ir porque pues esto parece que viene fuerte. Y retomamos el sismo, retomamos influenza y dijimos, bueno, en 1 o 2 meses, lo importante es irnos, ya se acercan vacaciones y regresando de vacaciones ya todos regresamos a la escuela. Y me acuerdo que yo platicaba con mi subdirectora y le decía, yo acababa precisamente por parte de la maestría en gestión, nos acababan de dar una visita en las oficinas de Google y nos estaban empezando a explicar lo de las herramientas. Y una de esas herramientas era Classroom. Entonces yo le decía a mi subdirectora, le digo, ¿sabes qué? Hay algo que se llama Classroom que yo creo que lo podemos trabajar para que los niños aprendan, pero híjole, como que no le entendí yo muy bien y como que reformar todo para 2 semanas que vamos a estar a distancia, como que no vale la pena, ¿no? Y aparte era, pues estoy en educación básica, entonces son niños entre 6 y 12 años y decíamos, o sea, lo veíamos algo inalcanzable, algo que ni era de la etapa, ni de la edad, ni nada. La educación a distancia no es nueva, había muchas licenciaturas, muchas especialidades a distancia, pero no en educación básica, no en educación preescolar, o sea, era algo que era inconcebible en ese momento. La segunda fotografía es una captura de pantalla, en donde en esta narración digo, bueno, se cambió el traje por la pijama, se cambió la parte de un presente por un me veo, me escucho, aquí estoy. O sea, ¿cómo fue esta dinámica tan, tan disruptiva en la que nos tuvimos que enfrentar el maestro, la maestra de primaria, el maestro, la maestra de preescolar, de secundaria,
que creo que difícilmente podíamos tener este contacto en educación básica, y que hicimos lo mejor posible, cada uno bajo nuestras limitantes, bajo nuestras capacidades, bajo nuestros conocimientos. Y la segunda captura de pantalla es estamos en una junta de consejo técnico, todos los maestros, todas las maestras, y era, podemos prender la cámara para vernos y para tomarnos una foto, y fue pues sí, ¿no? Y cada uno tratando de sobrevivir su realidad. La tercera fotografía fue nuestro inicio del ciclo escolar 21-22, en donde hicimos una fotografía de todo el personal docente con cubrebocas, que también fue la parte de decir, pues ahora nos fuimos sin algo y regresamos con algo que no traías antes en la cara. Y se plasmó esa fotografía porque creo que marca un precedente muy importante de entender que no íbamos a regresar a lo mismo. Creo que así como hubo muchas alternativas que salieron, porque algo que nos trajo la pandemia fueron redes sociales. Yo abrí mi canal de YouTube, entonces empecé a comunicarme con comunicados oficiales con los papás. Y entonces yo dije, ah, pues voy a abrir mi canal de YouTube y ahí hay 2,400 personas que me siguen. Entonces se llama Maestro Gustavo Luna Oficial. Entonces, porque hay otras alternativas. O sea, tenemos que estar viendo que no podemos seguir a lo mismo. Se empezó los canales de TikTok y muchos maestros y maestras empezaron a mostrar sus prácticas a través de estas redes sociales, ¿no? Entonces se visibilizó algo que me acuerdo de una lectura de hace 15 años que yo leí la normal de El aula cerrada, y cómo ya es un aula abierta, ya cómo estamos expuestos, y que obviamente eso implica un riesgo, claro que sí, pero implica también ver la otredad y ver cómo otros viven esa parte de la docencia. Es algo que debemos de tener en cuenta, de que hay prácticas que se tienen que cambiar, que el hecho que se hagan de la misma manera por mucho tiempo no quiere decir que así se tengan que seguir haciendo, y que hoy estamos haciendo algo y el año que viene o el mes que viene pues no sabemos, y eso implica mucha preparación para todas las personas que estamos a cargo de educar a niños, a niñas, a adolescentes, a jóvenes, a adultos. Creo que implica un reto docente impresionante, y tenemos que estar a la par, porque si no la escuela va a perder sentido. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes a todas, todos. Bueno, pensar en reconfiguración escolar antes de la pandemia era complicado, porque tenemos una heteronomía escolar muy marcada. Pensar en que en una escuela secundaria de casi 600 alumnos y alumnas pudieran existir salones por materia, y que ellos fueran los que se movieran, podría sonar imposible, sin que, y loco, como dice Pili, sin llegar a pensar en pleitos, en roces, en empujones y en accidentes. Llevamos muchos años con ese formato y nos ha funcionado increíble. Los espacios de la escuela pueden ser otros, no solamente el salón, jardines, pasillos, los patios, todo puede ser un espacio escolar. A quien ahora es mi director, se le ocurre, no sé cómo, hacer un aula al aire libre, si ahí anda. al aula al aire libre, donde dijimos, pero ¿y ahora de dónde? O sea, ¿cómo pensar en un espacio al aire libre ya marcado como un salón? Pues sí, suena como complicado. Y cómo estos espacios de naturaleza permiten a los estudiantes, a las y a los estudiantes, sentirse libres, tranquilos, y no teníamos más que un pizarrón verde y un gis. Y empiezan a apropiarse de ese espacio y a pedir ir a él, porque aparte la jornada de mi centro escolar es de 7:30 a 15:30. Evidentemente en primavera quieren estar afuera por el calor, ¿no? Llegamos a lograr el aula al aire libre con recursos autogenerados, que también es otra parte importante que se ha hecho en la escuela y que se ha creado comunidad.
en esa en ese centro escolar. ¿Cómo? Creando comunidad, haciendo partícipes a padres, madres de familia, a los tutores, a los alumnos, alumnas, haciendo tequios, haciendo recopilación de papel, de PET, de cosas que nos aluminio, de cosas que nos permitan generar recursos para mantener y crear esos espacios. Se crea el aula al aire libre y entonces empezamos a utilizarla, y ahora en el confinamiento, por diversas situaciones que fuimos a la escuela, sí daba tristeza, que es la foto que está ahí abajo, verla llena de hojas, abandonada, vacía, y sin esas risas y sin esas ocurrencias de nuestros estudiantes. Cuando volvemos a presencial, regresamos en mi centro escolar bajo el modelo de escalonado, la mitad una semana y la mitad otra. Verles las caras de felicidad cuando regresan y podemos volver a usar ese espacio donde antes había un árbol, pero ahora hay un espacio que ellos pueden y sienten como propio, nos demuestra que los espacios no solamente se limitan a esas cuatro paredes. Las rutinas se pueden romper. Y si antes de la pandemia esto nos funcionó como un experimento, algo a lo que nos aventuramos y creímos en el proyecto y seguimos creyendo en esas situaciones, creo que es un muy buen ejemplo para poder crear. Y también esos pasillos les podemos dar vida, esas canchas deportivas, sentarnos, platicar, crear, y eso es parte de lo que nos deja la pandemia, aprender a aprovechar todos y cada uno de los espacios. Y lo que le devolvimos a los estudiantes y a las estudiantes es lo que perdimos en el confinamiento, esa sensación de libertad. Okay, eso sería todo. Los invito a ver el siguiente video. Nos encontramos en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Wilfrido Massieu, allá en el casco de Santo Tomás. Es un barrio estudiantil de Abolengo, de Prosapia. Ahí está la Escuela Benemérita, la Escuela Nacional de Maestros. Ahí se encontraba el Instituto Técnico Industrial. Y es la cuna del Politécnico. Ahí se encuentra el Canal 11, la Escuela de Medicina, la Escuela de Comercio y Administración. Y es la primer clase que aparece ahí de planimetría al momento en que la comunidad regresa a su escuela o bien llegan por vez primera. Son alumnos de tercer semestre. Y el profesor comenta la importancia de la manipulación de materiales, porque es un bachillerato bivalente tecnológico. Es decir, el saber hacer, el conocimiento procedimental es fundamental. Es un aprendizaje basado en problemas. De tal manera que el proyecto Aula es la estrategia de aprendizaje que dialoga en las unidades básicas tecnológicas y humanísticas para la solución de problemas o bien el abordaje de oportunidades, porque no todo es desgracia, y coincido en ello. Ahora, hay un aspecto importante en esta recolecta de información, y en un carácter resiliente siempre tenemos que sobreponernos, siempre tenemos que salir adelante. Entonces, como no jugamos de local ahora, sino estamos de visita en la universidad, no tenemos el audio, pero sí están los muchachos del Politécnico. Mi maestro, Luis Manuel Cuevas Quintero, ha sido muy enfático en que le demos voz a los agentes sociales, a los que realmente participan en ello. La investigación acción participativa dice, y dice bien, que hay que darle voz a los agentes directamente sociales. Estimada maestra Mónica, muy atenta y respetuosamente cedo mi tiempo restante para que los chicos del Politécnico que están aquí presentes en 10 minutos nos comenten y nos demuestren qué es el proyecto Aula. Nos presentamos, es Alejandra Sánchez
Zaira, ambas fuimos coordinadoras del proyecto Aula durante nuestro segundo semestre. Nosotros entramos a la preparatoria en pandemia. No conocíamos escuela y en enero dijeron, pueden regresar. Y no teníamos idea de qué era proyecto Aula. Si bien habíamos hecho uno en el primer semestre, nada fue igual. En primer semestre desarrollamos nuestro proyecto en línea y fue como, pues sí, investiga tu presentación y después al final del semestre pues haces una presentación en línea y ya. El proyecto Aula se desarrolla en todos los semestres y se hace una investigación ya sea social, cultural o para la industria, algo que te pueda ayudar para tu futuro. Y nosotros, en segundo semestre, desarrollamos el proyecto Aula de la comprensión lectora y las neurociencias. ¿Por qué desarrollamos este proyecto? Quisimos hacer esto porque nos parecía sumamente importante. ¿Cómo íbamos a aprender si no sabíamos leer lo que nos decían? No podíamos interpretarlo, no podíamos hacerlo propio. El primer equipo desarrolló el concepto de las neurociencias, todo lo relacionado a las neurociencias. El equipo 2 se enfocó en la comprensión lectora, en qué era y por qué era necesario. El equipo 3 hizo la relación que existía entre las neurociencias y la comprensión lectora. El equipo 4 nos reveló ¿qué aspectos influían en esta comprensión lectora? ¿Qué necesitábamos para tener una buena comprensión lectora? El equipo 5, algo muy relacionado a lo que ustedes estuvieron hablando, es las consecuencias de la pandemia en la comprensión lectora. Si bien sabíamos que México no tiene uno de los mejores lugares en comprensión lectora, ¿qué pasó en la pandemia? Y por último, el equipo 6 nos da algunas alternativas para solucionar este problema. Bueno, pues con esta participación cerramos este conversatorio. Agradezco mucho la participación de todos y cada uno de los maestros que estuvieron aquí compartiendo pues estas experiencias y a todos ustedes por acompañarnos en esta segunda sesión de Seminario Crítico. Gracias. Gracias, Yaraví. Gracias. Gracias. Educar para transformar.